Muchos actos delictivos se han realizado, usando como fachada distintas formas, y claro, el fútbol no es la excepción. El lavado de activos, también llamado blanqueo de capitales, tiene una historia en el fútbol peruano. Un ejemplo cercano sobre el lavado de activos es lo que pasó en algún momento con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar y el fútbol de su país, la inyección de dinero propinado a algunos clubes dando un cambio rotundo. En el Perú, hay casos que aún han quedado en investigaciones. Durante el 2010, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, fue denunciado por haberse apropiado ilegalmente de $300,000 correspondientes al Fondo Pro Deporte Escolar, dinero que sería el 10% del total que recibió la Federación por los derechos de transmisión de las eliminatorias al Mundial de 2010. También fue denunciado de obtener ingresos ilegales por medio del Instituto Tecnológico Privado Alfonso Guapaya, del que fue socio. Esta casa estudiantil se dedicaba a preparar entrenadores de fútbol. Esta segunda denuncia se basó en un informe de la IRINCLI de agosto del 2008. En nuestro país se promulgó la Ley Penal contra el Lavado de Activos, dada el 26 de junio del 2002. Hace algunos meses, el expresidente de Cristal, Felipe Cantuarias, desenfundó toda la artillería ante irregularidades que, según él, están presentes en los clubes nacionales. Es así que explicó en un programa televisivo el doble contrato. Cuando se contrata un jugador, por ejemplo, viene su representante y te dice que cuesta 10. Pero vas a ver el contrato en la ADFP y vale 2. Luego, cuando uno pregunta, dice que le pagaban 8 por fuera. También se refirió sobre las entradas a los estadios. Todas las entradas que tenemos que entregar a nuestros auspiciadores las registramos y pagamos el IEGB. Tú registras al final el ingreso total. Vas a una serie de escenarios en provincias y te sorprendes por la recaudación y la cantidad de gente que miras en la tribuna. Por supuesto que hay ventas de entradas negras no registradas. ¿Por qué ocurre eso? Es para pagar esos sueldos que van por fuera. Para Cantuarias, los sueldos han incrementado en algunos clubes en un 15 a 20% y los ingresos han bajado. El expresidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y ya fallecido Luis de Souza Ferreira respondió en su momento. Tenía pensado reunirse con Manuel Burga y Cantuarias para aclarar tales acusaciones. La Universidad Técnica de Cajamarca, UTC, se encuentra incluida en la investigación de la Fiscalía debido a su expresidente y congresista Joaquín Ramírez, quien es acusado por presunto lavado de activos. ¿Y en qué se basa la procuradora para hacer esta denuncia? En un correo dice anónimo. ¿Y qué dice que encuentra ahí? Compra de inmuebles inusuales. Yo tengo 15 años en el rubro de la compra, venta y construcción de inmuebles. En la Procuraduría hay un expediente de 1.450 folios y 134 anexos que facilitó la Fiscalía. La Procuradora Julia Príncipe ha mandado una solicitud al Fiscal de la Nación para que Ramírez, con sus 19 empresas, sea procesado. Esclarezcan operaciones económicas que consideramos inusuales respecto a sus actividades comerciales y diversas adquisiciones de bienes muebles e inmuebles. La Comisión de Ética del Congreso, por su parte, ha iniciado una investigación preliminar. Sospechas, temas inconclusos y el lavado de activos dando vueltas en torno a un balón. Y es que al parecer, todo es bienvenido cuando de fútbol se trata.